Bueno, lo que vamos a hacer es tomar un poquito de agua. Vamos a ver si llegamos. Va a ser duro, va a ser duro. Estoy con muchas ganas, pero va a ser duro, va a ser duro. La primera pista era acá en el puente. Oh, mira. Creo yo que este es uno de los mejores lugares en los que he estado en mi vida. Anoche fue la peor noche de todas. Hizo mucho frío. Lo que vieron recién fue hace dos días. Ese frío que tuve no fue que realmente hizo tanto frío a la noche. Pasó que estaba con fiebre. Así que bueno, estamos yendo al hospital de Iruya a ver si me hago un hisopado. Bueno, finalmente me quedé acá en Purmamarca. Estoy contento. El camping está muy lindo, está muy bueno. No es caro, está bien el precio. Está, digamos, en lo que respecta a mi presupuesto, está en el límite. Tiene wifi, agua caliente las 24 horas. Los baños están súper bien. La verdad que está muy bueno. Así que bueno, estamos acá en la vieja ruta 52. Es la que baja de la cuesta del Lipán. La nueva va un poco más allá. Y bueno, vamos a dar una vuelta por Purmamarca. Vamos a caminar un toque. Eso que se ve ahí al fondo, va, no tan al fondo, es el Cerro de los Siete Colores. Hay una bonita vista desde acá, pero hay varios miradores. Y vamos a ver si encontramos alguno para tomar la típica postal. Yo no sé a qué hora del día es que todos estos cerros se ven mejor, ¿no? Por la luz del sol. Pero le digo que ahora, con el cielo cubierto, se ve alucinante. Alucinante. Vamos a subir al mirador, creo que es el mejor que tiene el Cerro de los Siete Colores. Creo que sale 50 pesos la subida. Ah, todavía no subí, ya me estoy agitando, pero bueno, lo vamos a pagar. Me han dicho que vale la pena, así que vamos nomás. Creo que es para... No sé por dónde. ¿Ahora? Este es el mirador, o mejor dicho, la subida al mirador. Vamos a ver cómo llegamos. Cuando yo vine hace algunos años, me parece que no había escaleras. Esa es una novedad. Y de verdad, el día hoy está espectacular para... No sé si para caminar. Para caminar también porque está fresco. Llegamos agitados, pero llegamos. Y de acá también está la vista de todo Purmamarca. Bajamos del mirador, la verdad que muy bueno. Y algo increíble, porque todos tenemos a Purmamarca como un pueblito hermoso, pero siempre con sol. Bueno, ahora no solo está nublado, sino que estuvo refusilando y estuvo tronando también. O sea que puede llegar a hacer que se largue lluvia. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto a Purmamarca con lluvia. Obviamente llueve acá, más vale. Pero no es tan común, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si nos toca lluvia. Bueno, no sé si se ve, pero está garuando acá en Purmamarca. Ya es casi de noche.
Pasaron varios días de que vinimos acá a la cuesta de Lipán y les quería contar que estos días que pasaron fueron alucinantes. No filmé nada porque, bueno, no salí a ningún lugar. Estuve en el camping, salí a dar algunas vueltas por ahí, pero lo cierto es que me hice amigo de un montón de gente recopada que estaban de viaje. Me hice amigo, bueno, de los chicos con los que subimos primeramente a la cuesta de Lipán hace unos días. Soledad, Juan Arturo, Mateo, pero también se sumaron a este grupito de gente Mariel, Mariela, Julio y Gabriel. La verdad que gente realmente alucinante, realmente alucinante. Le hemos pasado muy bien, le hemos pasado realmente muy bien. Estoy repitiendo mucho, ¿no? Buen día, gente. Arrancamos nuevo día de viaje. Estamos acá en Purmamarca. Atrás mío está el camping donde me estoy quedando. Los Colorados de Chabelita, realmente se los recomiendo. Está muy bueno. Pepe y Lili, unos genios los dos. Y lo que vamos a hacer hoy es irnos para Irulla. Pero vamos a ir para Irulla y me voy a encontrar con los amigos con los que estuve compartiendo hace unos días acá en el camping, acá en Purma. Y de paso, bueno, recorremos obviamente Irulla. Pero después tengo que volver nuevamente acá a Purmamarca. ¿Por qué? Bueno, porque hice dos compras en Mercado Libre y, bueno, las va a recibir Pepe acá en el camping. Una es la batería para la moto, que todavía está bien, no me ha tirado más. Batería baja, pero por la duda la vamos a cambiar. Y la otra es el cable de la GoPro. Y ahí sí, luego de todo esto, nos vamos para el norte, bien al norte del país. Nos vamos a La Quiaca para arrancar, ahí sí, la 40 hacia el sur. Bueno, este camping se llama justamente Los Colorados de Chabelita, por este cordoncito montañoso que tenemos acá. Bueno, acá donde estuvimos armando la carpa, bajo techo, eso ha estado bueno, ha llovido algunas veces. Y el cable de la GoPro, el que dijo basta, es este. Lo vamos a sacar porque no lo vamos a usar. Y bueno, tenemos que arreglarnos con lo que hay. ¡Nos vamos! ¡Oh, oh! Hola, Duque, se acabaron las vacaciones. Chicos, ¿cómo andan? Nos vamos de Purmamarca. Le hicimos hasta dentro de un rato. Bueno, no voy con el micrófono adentro del casco, así que probablemente no se escuche tan bien. Es uno de los garrones ahora, pero bueno, ¿qué le vamos? Llegamos a la 9. Mi casa para allá, la 40 para allá. Vamos achicando distancias con la ruta 40, aunque, como dije anteriormente, acá vamos a tener que volver a buscar las cosas de Mercado Libre. Casi me caigo, se me fue la moto para allá. Uf, estamos acá en el acceso al camino a Irulla. Mirá qué foto tengo acá. Qué calco, digo. El amigo Vila, que estuvo por acá hace, ¿cuánto? Un año más o menos, puede ser. Un poco menos. Escuchen el silencio increíble que hay acá. No corre nada de viento, el día está hermoso, realmente hermoso para andar en moto. Estamos acá donde comienza el camino de tierra que va a Irulla. Estamos en la provincia de Jujuy. Esto termina en Salta, en la parte bien al norte de la provincia de Salta. Vamos a hallar unos 4.200 metros, creo que es la altura que tiene la cuesta de Lipán, más o menos, poquitito más. Y bueno,
Hasta allá son 54 kilómetros, pasamos por un pueblo y probablemente algunos caseríos más también. Iturbe es el primer pueblo y el camino es increíble. Yo en moto no lo hice nunca, siempre fue mi sueño hacerlo en moto. Desde que vine la primera vez y fuimos en auto para hasta Humahuaca, de ahí tomamos el colectivo. Y bueno, este camino para allá es como una especie de adelanto de lo que nos espera cuando arranquemos la 40. Falta poquito para la 40, viene bien como prueba. Acá la compañera con el cartel de Irulla. Hay un poquito de viento sur, pero el entorno es realmente increíble. Se escucha un camión que viene por allá, pero si no viniera ese camión, se escucharía apenas un poquito el ruido del viento, y te digo que poco más. Creo que para aquel lado está Irulla, hay que subir bastante, se ve bastante nublado para allá. Esperemos que no esté lloviendo y que el río se pueda cruzar. Tengo que cruzar por varias partes el río. Bueno, Duque, ¿estás lista? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar un poquito de agua. Vamos a renovar las hojas de coca. Tuve un buen desayuno hoy y me gustaría en la cima, en la parte más alta, frenar, tomar unos mates. Así que bueno, vamos a ver si llegamos. Tuve unas ganas, no se da una idea lo emocionado que estoy de estar acá. Una mezcla de susto, porque algo de susto hay, no les voy a mentir. Pero bueno, mucha emoción, muy contento. Este es el primer desafío grande de este viaje en cuanto al terreno. Así que bueno, Duque, ¿estamos listos? A probar sin bajar las ruedas por ahora, la presión de las ruedas, y vamos a ver cómo va. ¿Por qué no las bajo ahora? Bueno, porque estoy con estas cubiertas que son las Diablo Rosso, que son bastante blandas de por sí, y capaz que el camino no esté tan duro. Vamos a ver, capaz que las tenemos que desinflar más adelante. Bueno, finalmente recién paré un segundo, desinflé las ruedas, no sé cuánto, porque la verdad que rebotaba mucho la moto. Y el tema no solamente es el rebote de la moto, sino que al estar tan infladas este tipo de cubiertas, pierde mucha adherencia en este tipo de terreno. Uy, mirá el pedazo de vista para acá. La localidad de Iturbe. Acá tenemos el primer cruce de río, la verdad que un amor. ¡Un amor! A diferencia del viaje que hicimos con Hernán por el norte, donde tuvimos que cruzar varias veces el río, sobre todo ríos congelados, ahora voy más cargado. En aquella oportunidad no tenía muy bien las cubiertas, ahora tengo cubiertas prácticamente nuevas, pero en aquel momento iba mucho menos cargado. Ahora, como llevo la carpa, como llevo las cosas para cocina, como me voy por más tiempo, voy más cargado, y yo creo que en la maniobrabilidad eso se va a sentir. Segundo cruce, hasta acá, un lujo la verdad. Saber qué consumo estamos teniendo, vale mencionar que estamos trepando. El consumo es de 39 kilómetros por litro. Por ahí estoy yendo en segunda a 28, 26 kilómetros por hora. Hoy hicimos unos 20 kilómetros hasta acá. Venimos bastante bien, la parte más dura, la más espectacular todavía falta, obviamente. Hay un poco de viento que viene así.
repente uno viene trepando y después de un rato de darle y darle, ah, todavía no. Yo pensé que estábamos a punto de aparecer del otro lado. Bueno, falta un poquito. Allá creo que está el límite entre Jujuy de este lado y Salta de allá. Y los famosos, creo que son 4.200 metros. Espero que se escuche bien. Estamos con tiene el cable del micrófono. Está tomando la GoPro. Lo que sí, hay viento. Así que no vamos a tomar matos acá, me parece. Está como el Labra. Me hace acordar a Labra esto. Provincia de Salta. ¡Qué hijo de puta! Venías andando y de repente salía acá, culiao. ¿Cómo que no vamos a parar, viejo? Por Dios. La pregunta es, ¿dónde? Provincia de Jujuy y de este lado. ¿A dónde vas, culiao? ¿A dónde vas? Está difícil el manejo, che, en serio, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el peso. El peso es mucho. De hecho, les digo más. Es la primera vez que pruebo la moto y todo el peso a ripio. A ver si podemos dejarle acá la moto. Hola. Bueno, estamos en Abra el Cóndor, hay mucho viento, 4.000 metros de altura y no 4.200 como creía. Recién pasó el colectivo, o sea que zafamos de cruzárnoslo. Jujuy está para aquel lado, provincia de Salta ya, para allá abajo, y la vista es de locos, ¿eh? Empezamos a bajar, hay bastante viento. Portón a 50 metros. ¿Será este de acá? Capaz que esto estaba con la pandemia, ¿no? Esto, hermano. No se puede creer,
acordaba que había un túnel. Porque por acá uno pasa con el bondi y como va mirando al costado no lo ve. ¿Y vos? Estoy cansado, ¿eh? Pero de 10. Un placer inmenso hacer este camino, ¿eh? Bueno, hay una YPF container acá. Eso está bueno, no sabía. Hola. Solo tienen gasoil común y nafta común, la super. Me acordaba lo dura que era esta subida, ¿eh? Vamos, Duque, vamos, Duque. Y así llegamos a Pirusa. Cara a los chicos, que no sé dónde se están alojando. Ellos vinieron ayer, yo me vine hoy porque tenía que editar, es decir, trabajar. Y como sabíamos que era muy probable que no tuviéramos señal acá, yo al menos no tengo, quedamos o establecimos una especie de juego para ubicar el lugar. Es una especie como de búsqueda del tesoro, lo cual me pareció una muy buena idea ayer, pero hoy ya estoy muerto, estoy cansado y no sé si es tan buena idea. Aparte, yo los conozco a esos hijos de mil, seguramente me van a hacer caminar o meterme por lugares que bueno, ahora que estoy cansado, no quiero saber nada. La primera pista, y la única que tengo ahora, está acá en el puente. Me van a dejar debajo alguna piedra, algún tipo de nota. Si no es acá, estamos en el horno. Ay, mira. Qué grande. Vamos, que esto funciona. Ay, me hice pelota el dedo. A ver a dónde me van a hacer ir. Bienvenidos. Chandler, porque claro, dicen que yo soy parecido a Chandler, el de Friends. Pensando en vos, armamos este recorrido religioso, político e histórico. Me van a matar, me van a matar. Para iniciar este viaje, deberás pasar por la casa del Señor y confesar todos tus pecados. En el camino, el creador de nuestra bandera, Carlitos, el almacenero, auspiciado por todos, te dará una próxima pista. Uy, me van a matar.